una galaxia a otra en muy pocos segundos. Mientras que un agujero negro es una vía de un solo sentido que acaba en el callejón sin salida de la singularidad, un agujero de gusano, en cambio, sería una autopista hacia las estrellas. He de decir que todas estas cosas están motivadas un poco por las ideas románticas de la ciencia ficción, y me parece muy bien, puesto que una gran parte de la ciencia funciona de esa manera y se consiguen cosas así. Pero en mi opinión, las pruebas científicas que tenemos apuntan a que todo esto no va a suceder nunca. No es posible. Roger Penrose, de la Universidad de Oxford, está llevando las matemáticas de los agujeros negros en otra dirección. Ha formulado un medio de extraer enormes cantidades de energía aprovechando la manera en cómo giran los agujeros negros, al mismo tiempo que envían enormes cantidades de materia a su destrucción. En el universo real, la mayoría de los agujeros negros deberían girar porque las estrellas que lo formaron estarían girando cuando se colapsaron. Su enorme gravedad haría girar toda la estructura del espacio de su alrededor, como el agua de un remolino. El proceso de extracción de energía de Penrose se llevaría a cabo construyendo una planta de energía a una distancia segura del remolino. Imagínense que disparamos un montón de partículas o cuerpos en las inmediaciones del remolino, en la dirección adecuada. Las fuerzas de la espaguetización harían pedazos estas partículas. Una partícula entra en el agujero negro con energía negativa y eso significa que la compañera tiene más energía que la que ha caído dentro. De manera que mediante este proceso se puede extraer la energía de un agujero negro. Las partículas podrían ser basura que quisiéramos perder de vista. La mitad desaparecería en el agujero y la otra mitad sería lanzada hacia afuera por efecto de la energía gravitacional. Y esta se podría emplear para mover una turbina. La fuente de esa energía procede de la ralentización de la rotación del agujero negro, porque a medida que estas partículas caen en el agujero, pierden velocidad gradualmente, pero como normalmente hay una enorme energía rotacional en un agujero negro que gira, esto sería una forma sumamente eficaz de extraer energía. Todavía queda mucho para que la ciencia de la observación se ponga a la altura de las conjeturas más delirantes de la teoría de los agujeros negros. Otro país, otro telescopio. La cacería le lleva a Phil Charles a Australia. Desde Australia se puede dominar el hemisferio sur del cielo y allí podemos ver las nebulosas de Magallanes. La Gran Nebulosa de Magallanes es la galaxia más cercana a nosotros y allí hay aproximadamente una media docena de objetos compactos muy interesantes que queremos estudiar desde aquí. Vamos a necesitar encontrar unos 20 o 30 para poder ver realmente la población de agujeros negros que andamos buscando. ¿Tienen todos masas similares? ¿Son una masa única esparcida? ¿Proceden todos del mismo tipo de estrellas originales? Podremos empezar a dar respuesta a todo esto cuando localicemos suficientes objetos. Mientras Phil Charles vuelve la vista a las estrellas de nuestra galaxia vecina, otros astrónomos están explorando galaxias mucho más lejanas. Allí están encontrando objetos de una inmensidad inconmensurable, nacidos no solo de la muerte de una sola estrella, sino de la destrucción de materia suficiente para formar millones. Los astrónomos creen en la actualidad que tales objetos son agujeros negros supermasivos. Desde que los radiotelescopios empezaron a escuchar los cielos, se han recibido las señales más fuertes y extrañas del centro de galaxias distantes.
Los astrónomos sospechan que estas señales de radio son generadas por agujeros negros supermasivos situados en el centro. Unos chorros poderosísimos de partículas de energía salen disparados al espacio desde un motor invisible que mueve a las llamadas radiogalaxias como si se trataran de enormes engranajes celestiales. La inmensa gravedad despedaza estrellas anónimas para alimentar sus discos centrales de materia incandescente, 100 veces más brillante que toda una galaxia de estrellas, como nuestra Vía Láctea. En el centro, propulsándolo todo, se encuentra el objeto oculto, tan pequeño como nuestro sistema solar, pero donde las fuerzas titánicas de la gravedad destruyen cantidades de materia suficientes como para crear millones, incluso miles de millones de estrellas. Esta noche estamos observando la radiogalaxia M87. Es una galaxia gigante cercana, muy poco corriente, ya que de ella sale un chorro enorme de energía. El chorro de la M87 es como un enorme rayo de la muerte de partículas cargadas que viajan a una velocidad próxima a la luz y cuya longitud es de 6.000 años luz. El chorro delata la enorme perturbación en la materia y en el espacio de alrededor del agujero negro. Los astrónomos utilizan la velocidad a la que gira esta materia para calcular la masa del agujero negro. Estamos hablando de un agujero negro que tiene 1.000.000.000 de veces o más la masa del Sol y que por lo tanto es mucho más grande que cualquier cosa a la que estamos acostumbrados en nuestra propia galaxia. Pero bastante normal para lo que suponemos debe de haber en el núcleo de las radiogalaxias. Los astrónomos sospechan que las radiogalaxias son las galaxias que tienen suficiente materia para alimentar al agujero negro. Si una galaxia está silenciosa, es porque probablemente se le ha acabado el combustible al agujero negro. Si nos fijamos en el centro de prácticamente cualquier galaxia, observaremos una masa oscura de por lo menos varios millones de masas solares, que posiblemente sean los restos de alguna actividad pasada en esa galaxia. En los últimos años, han aumentado las pruebas que corroboran la existencia real de estas masas oscuras. Pero verlas está todavía fuera de nuestras posibilidades. Incluso las últimas imágenes de gran resolución del Hubble solo pueden mostrar el brillante disco central, los chorros de partículas de energía, pero no el punto negro en el centro. Desde la Tierra nunca llegaremos a apreciar en toda su magnitud un agujero negro supermasivo. Es hora de que nuestra nave espacial emprenda otro viaje. Si uno pudiera viajar desde el exterior de una galaxia a su interior, probablemente vería nubes de gas incandescente llenando toda la galaxia que se calientan en alguna fuente central misteriosa y poderosísima. Encontraría gas orbitando alrededor de un disco, girando casi a la velocidad de la luz y calentándose muchísimo, tanto que no solo irradia luz visible, sino energía en forma de rayos X. Una de las grandes contradicciones cósmicas es que cuanto más grande sea el agujero negro, más débil será la fuerza de la gravedad en las inmediaciones del horizonte de sucesos. Esta vez no hay espaguetización. Conforme nos aproximamos al horizonte de sucesos, la intensa curvatura de la gravedad hace que la luz del universo se concentre en un punto brillante justo encima de nosotros. A partir de aquí ya no podremos volver atrás.
Ahora estamos dentro del agujero negro. Pero, ¿dónde está la singularidad?